Hace 22 años atrás, el mismo día, viernes 26 de marzo, el Paraguay vivió uno de los acontecimientos más tristes y más heroicos de su historia nacional. Imagínense ustedes que 22 años es casi toda una vida. Muchos todavía, tal vez los de los que vean este vídeo plaguatorial, no hayan nacido en ese momento. Y les sea como una especie de, ¿cómo podemos llamarle? Como una especie de cuento mal narrado la historia de los jóvenes de la plaza y del marzo paraguayo. Todo comienza cuando yo puedo decirles que en realidad el marzo paraguayo comienza el 15 de agosto de 1998 cuando asume... Eh, Raúl Cubas Grau, teniendo como vicepresidente al último caudillo del Partido Colorado, Luis María Argaña. Ambos estaban muy enemistados, por cierto. Al Argañismo, era una facción del Partido Colorado muy poderosa en aquel entonces y se enfrentaba con el Oviedismo en una interna muy sangrienta, pero que terminaron juntando fuerzas bajo un lema que el propio Argaña lo acuñó. No importa que el candidato sea el pato Donald, si es Colorado, hay que votarle. Prácticamente su sentencia de muerte estuvo allí. ¿Por qué? Porque al asumir él como vicepresidente de la República, nunca hubo una concordia entre ambos, entre el presidente y el vicepresidente. Todo esto se agravó cuando el, en diciembre de 1998... Era liberado, en sus, era liberado el general Lino César Oviedo, el dirigente más popular de aquel entonces en el Partido Colorado, por el presidente Raúl Cubas Grau, este utilizando sus atribuciones para indultarlo de la pena privativa de 10 años que llevaba por, una, por un intento de golpe de Estado en 1996. A partir de allí, la tirantes entre. Eh, el presidente, el vicepresidente, la propia Corte Suprema de Justicia que tomó un abierto partido hacia el sector argañista y un Congreso que se dividió en dos bandos. Un bando, el eh, Libero Colorado, eh, una alianza entre argañistas y liberales contra la facción oviedista, que mantuvo en vilo al Paraguay durante varios meses hasta que el 23 de marzo, un martes, esta semana es una coincidencia, un calco, eh, el 23 de marzo, la noticia de que asesinaron al doctor Argaña, vicepresidente de la República, comenzó a correr como un reguero de pólvora, incluso mucho eh, con la inmediatez de la radiofonía en aquel entonces, porque el Internet no existía. A partir de ahí, una masa de personas autoconvocadas, vuelvo a reiterar sin el poder de las redes sociales comenzaron a golparse frente al edificio de El Cabildo que era entonces la sede del congreso nacional y allí comienza a escribirse esta historia esta historia en donde la resistencia ciudadana en pro de la democracia es quizás la gesta más grande que un país puede tener de su ciudadanía comenzaron poquitos. Luego fueron aumentando. Llegaron a ser miles ya para la noche. Para el día miércoles se les sumaba un contingente campesino de más de 15000 personas. Eran prácticamente una marea humana ciudadana, pero que también tuvo su contra, la contramarcha de los del sector obiedista y luego comenzó la represión policial que duró desde prácticamente el miércoles hasta el jueves. A veces apaciguaba, había treguas, pero que luego volvía a encarnizarse en una campal batalla en el mismo centro de Asunción. El Congreso comenzó a tratar el juicio político para Raúl Cubas Grau, cosa que al final terminó dándose, y eso fue festejado por los manifestantes, pero sin embargo lo peor estaba por empezar cuando. Entre la madrugada, de, entre la noche del 20, este, 24, 25 de marzo, perdón, de 1999 y la madrugada del 26, comienza a haber una balacera que prácticamente cegó, manchó, enlutó esa gesta ciudadana, y los siguientes nombres se constituyeron en los mártires de la democracia nacional. Ellos son Víctor Hugo Molas. Manfred Stark, Arnaldo Daniel Espínola, Tomás Rojas, Henry Díaz Bernal, José Miguel Zarza y Cristóbal Espínola. Todas estas víctimas tenían entre 20 a 35 años de edad. Después de la muerte de estos jóvenes, algunos padres de familia, otros eran estudiantes, mucha agua corrió bajo el puente y surgió un, un, un sentimiento de esperanza de que el Paraguay comenzaría a encaminarse por el camino de la verdadera democracia para todo el pueblo sube luis ángel gonzález maqui presidente del congreso en aquel entonces y conformando un gobierno de coalición nacional entre el partido liberal el partido de encuentro nacional y el partido colorado comienza a eh, encaminar el país hacia un rumbo totalmente incierto cierto valga el juego de palabras, pero con la esperanza cargadísima de que esta era nuestra hora. Habían pasado 10 años de que le echamos al tirano y ahora nuevamente estábamos echando a un presidente que era prácticamente títere de un militar. Lastimosamente, lastimosamente, la ilusión termina muriendo con los hechos de corrupción, con el fin del gobierno de coalición nacional, con los desvíos de dinero que ocurrió durante el gobierno de Luis Ángel González maqui que era un presidente tan inoperante, tan incompetente y tan pusilánime como el que tenemos ahora, Mario Abdo Benítez. Es el calco, es igualito prácticamente. No era ni un líder, no era absolutamente nadie. Se lo conocía más bien por estar borracho que por ser presidente de la República. Y eso hizo que inclusive el Congreso se ha manejado por el antojo de Juan Carlos Galaverda, que llegó a dejar que no jure un senador para porque este era del sector obviedista. El Congreso funcionó incompleto, inconstitucionalmente, sin entrar en detalles de que justamente González Maki fue un presidente inconstitucional y traicionaron la sangre derramada de estos paraguayos toditos traicionaron la sangre derramada de estos paraguayos desde luis ángel gonzález maqui y los gobiernos que vinieron después se olvidaron de estas siete víctimas mortales que regaron con su sangre el suelo patrio lo hicieron por la democracia, lo hicieron por la libertad, lo hicieron porque creían en un Paraguay más justo, un Paraguay libre, un Paraguay donde no existan las desigualdades que hoy siguen imperando, como hace 70 años atrás, de gobiernos colorados que nos siguen gobernando. Y hoy no los conocemos más. La historia se encargó de sepultar la muerte de estos jóvenes mártires. Los gobiernos que, su que sucedieron a González Macchi se encargaron de sepultar la gesta heroica de estos paraguayos, de estos miles de compatriotas que salieron a las calles en aquel entonces y muchos, como estos siete, dieron sus vidas para que hoy sigamos teniendo por lo menos la libertad de decir lo que pensamos. Por lo menos eso. Ellos murieron con la ilusión de un país mejor. Murieron con la ilusión de una patria para todos. Dejaron huérfanos a sus hijos por los hijos de otros. Es justo, es justo que no los olvidemos. Es justo recordarles. Es justo que hoy sus nombres sigan brillando en los estandartes de nuestro pecho, porque ese es el legado de los miles que se sacrificaron por esta patria. Esta patria, que escribe su historia con la sangre de esos caídos, no tiene que olvidar a esos caídos jamás. Por eso nos queda el compromiso de renombrar, de recordar el nombre de estos compatriotas y de miles otros, de miles otros. No olvidemos sus sueños. No olvidemos que ellos murieron por nosotros. Queridos amigos, espero que todos estén bien y nos volvamos a ver en un próximo video plagueitorial. Hasta pronto.